10 solo canciones para mujeres, mi Pacho, por favor, no se te ocurra poner una canción machista. Mariana Bermúdez, gran psicóloga ecuatoriana, está aquí con nosotros. Gracias, Marianita, por la cantidad de chocolate que nos ha traído. Marianita, ¿cuál es nuestra función como mujeres que somos, hablando de la parte psicológica? ¿A dónde debemos avanzar? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones podemos tomar? ¿Qué opciones no debemos tomar, inclusive para guardarnos como mujeres, ¿no? Creo que la mejor forma es conocerse. Y realmente lo que les he traído hoy es cómo entender el cerebro femenino. Uh-huh. Porque como te digo, a veces somos poco comprendidas y al varón, por más voluntad que tenga, también le cuesta comprender. Yo creo que siempre escuchamos a los varones que dicen, no puedo entender a estas mujeres, ¿no? Lo curioso es que ellos piensan que solo su pareja o la persona con la que están es la única complicada, y realmente somos todas. Y esto se debe a que nosotras tenemos desarrolladas 4 de las inteligencias múltiples que tenemos los seres humanos. Son 8 en total, ¿sí? Y estamos, mira, mágicamente divididos. 4 las mujeres, 4 los varones. Las inteligencias múltiples desarrolladas en la mujer son la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia corporal o sinestésica y la inteligencia lingüística. Por eso hablamos hasta por los codos. Exacto. Y nos gusta que nos toquen, que es la kinestesia. Sí, y tenemos facilidades para abrazar a la gente, para tocarla, porque tenemos desarrolladas esas inteligencias. Las del varón, pues, son las 4 restantes, que son la numérica, la visoespacial. Que es la estrategia de ellos, ¿ok? La musical y la naturalista. Como por ejemplo la emocional, y por eso la mujer tiene la capacidad para entender las emociones y expresarlas. ¿Sí? Hay otra característica, y es que el cerebro de la mujer tiene las células cerebrales espejo, ¿sí? Las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son estructuras que se encuentran en la parte del lóbulo prefrontal y que son las que nos permiten imitar, ¿sí? Imitar las emociones con la finalidad de ser empáticas, de entender. Si una mujer llora, a nosotros nos dan ganas de llorar. Y de hecho muchas veces tenemos que llorar para darle a entender que estamos con ellas, que la entendemos, ¿no? Cosa que no hace el varón. Por eso, como no se conoce este dato, se piensa que el varón es rígido, es duro, es frío, pero es que en realidad en su cerebro está pasando un choque terrible porque no entiende, o sea, no sabe cómo identificar lo que le está pasando a la otra persona. Ok, entonces el hombre ahí es cuando se queda como en la nada, ¿no? Y eso le molesta también y prefiere huir. Exactamente, porque además... Lo que no se entiende, uno lo evita. Porque además es atacado, ¿no? La mujer dice, tú no me entiendes, tú eres frío, tú no me hablas, y en realidad recordemos que quien tiene la capacidad de lenguaje más desarrollada es la mujer. Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces es el primero. Sí, ya. La segunda, las mujeres tenemos la necesidad placentera de hablar. ¿Sí? Y es realmente porque es un placer. Cuando hablamos, existe en nuestro cerebro pues todo un baño de hormonas como las endorfinas y la dopamina que nos permiten tener esas sensaciones de recompensa y de euforia. Por eso cuando hablamos nos emocionamos y hablamos más y no paramos, ¿no? Exacto. Alguna vez lo dije, estudios han confirmado que las mujeres al día emitimos aproximadamente 20.000 palabras, mientras que el varón 7.000. Por eso es que las mujeres utilizamos todos los sentidos cuando hablamos. Sí, cuando hablamos no solamente tenemos que mirarnos, sino que además tenemos que tocarnos, sentirnos, si es una risa compartirla, si es un llanto compartirlo. Y por esa razón es que normalmente las mujeres se reúnen a conversar en círculo, en mesas, porque tienen que verse, mientras que los varones en barra, ¿no? Mientras está al lado... Ah, increíble, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? Claro, ¿okay? Es verdad. Sí. Una tercera característica del cerebro de la mujer es que tiene mejor memoria que el varón, ¿sí? Y esto lo han determinado estudios realizados en la Universidad de Massachusetts. Los hombres dicen que sí, es verdad. Donde determinan pues, que la mujer tiene mayor capacidad para grabar información, ¿sí? Y eso también pues, tiene una base orgánica porque hay una parte del cerebro que es el hipocampo, que es un poquito más grande que la del varón. Eso ocurre y eso también nos da a entender. Por eso tenemos más carpetas, ¿no? Por eso cuando peleamos somos buenísimas. Sacas la carpeta de cuando eran novios, ¿no? O sea, mira lo que me hiciste. Mira, el hombre no se acuerda, sino memoria. Sí, y es verdad que no se acuerdan, o sea, no es que se hacen los locos. Claro, así no es. Se acuerda. Mira, en la parte positiva, de esa manera se explica por qué las mujeres somos las que nos acordamos de los cumpleaños, de los aniversarios, de las fechas especiales en familia, ¿no? La mujer siempre está como atenta a eso. En la parte negativa, lamentablemente, y de lo que los hombres se quejan, es que la mujer se acuerda de las peleas hace 20 años, los detalles, y le saca a relucir exactamente cómo pasó. Es verdad, sí. Absolutamente todo. Y es por eso, por su buena memoria. Por su buena memoria. Bueno, continuamos. Sí. La siguiente característica es que la memoria, que la mujer tiene un cerebro multiuso. Ya. Sí, o sea, o multitarea. Ya, claro. Activa, multitask. Cuando va a hacer algo, activa todas
todas las áreas de su cerebro. Por eso la mujer está pensando en mil cosas, está haciendo muchas cosas a la vez, y eso le permite, pues, de alguna forma ser más recursiva también, claro, cuando tiene que hacer algo. A diferencia del varón, que en algún, el año pasado, para el Día del Padre que estuvo acá, hablé sobre que el cerebro del varón está fijado al objetivo, ¿no? Es mucho más ordenado. Les traigo un ejemplo que me pareció realmente, lo estuve pensando y dije, sí, es que definitivamente somos así. Y es que creo que podemos comparar el cerebro del varón como un portafolio. En el portafolio todo tiene su lugar, exacto, todo tiene su uso, y el varón, cuando necesita hacer algo, va al lugar donde tiene que hacer, igualmente su cerebro lo utiliza y ya. El cerebro de la mujer es como la cartera. ¿Y cómo es la cartera de una mujer? Dios mío, encuentras todo, pero encuentras. Exactamente. Todo está mezclado. Todo está mezclado, pero en cambio lo que siempre va a salvar de una situación es la cartera de una mujer. Sí. Y la última característica es que lamentablemente las mujeres tenemos algo que está denominado como el pensamiento mágico. Es decir, por alguna razón siempre estamos esperando la perfección en todo, ¿no? Y entramos en mucha insatisfacción. Y eso cabe en todos los aspectos. Por ejemplo, si vamos a la zapatería, queremos ese zapato, pero en negro, el que no hay. Y si el vestido de pronto que está muy largo, y quiero ese pero más corto. Por eso es que a los hombres no nos gusta acompañar a la mujer a comprar, porque realmente el hombre va y si necesita un pantalón lo compra. La mujer va por un pantalón, pero resulta que después está muy apretado, quiere otro color. Lo mismo pasa en el pelo, no queremos cortarnos el pelo. Nos cortan el pelo y ya no nos gusta. Y decimos, pero ¿por qué me lo corté? Ay, me lo sí, dañé. Es terrible. Sí. Bueno, pues ya para finalizar, mi querida Marianita, cuéntame en general, ¿qué le recomiendas a la mujer en su día? Bueno, mi recomendación, que siempre la hago, es, mujeres, escuchémonos, ¿sí? Atendámonos, porque realmente la mujer, a pesar de que tiene tantas cosas claras en la vida, yo siempre digo, la mujer tiene tantas cosas claras, su día está lleno de decisiones. Uh-huh, primero es. Desde qué ropa ponerse, qué labial lucir, qué desayunar, qué dar de desayuno, y así por la vida. Cuando va dejando los temores y los miedos, se da cuenta que incluso muchas cosas en la vida las ha tenido que manejar solas. Entonces, ¿por qué cuando saben lo que necesitan, cuando saben lo que de un hombre necesitan, realmente se quedan ancladas, ¿sí?, en situaciones donde no reciben lo que ellas necesitan? Y la forma que lo logramos es a través de vencer los temores, la dependencia emocional, las heridas del pasado, que muchas veces vienen desde los papás o de las exparejas, y de la manera en que la mujer se pueda atender, se pueda sanar a través del perdón, de la reconciliación, va a poder entrar en esa misma sintonía sobre esa dualidad, de esa fortaleza interna que la tiene la mujer por sobre todas las cosas, pero que también no deje de ser esa mujer dulce, esa mujer sensible que realmente el mundo necesita. Cuando logramos sanar nuestro, exacto, corazón, realmente podemos lucir en esencia la fortaleza interna, pero también la delicadeza con la que nos rodea. Y recordemos que el corazón alegre nos hace más bellas. Hermoso el rostro. Gracias, Marianita Bermúdez, gran psicóloga ecuatoriana, estuvo aquí con nosotros. Escribe también para la revista Mariela. Estamos también en vivo en Mariela TV, pues.com. Gracias, Marianita. Me voy al corte. Y seguimos, obviamente, con música para mujeres. Pachito, adelante. Entre los versos, entre los libros, sobre